Así es mi tierra. Regresamos. Tatiana. Oye, Tatiana, chiquilla hermosa, ¿cómo se le hace para poder jugar aquí en las activaciones de Pensoil? Bueno, lo único que tienen que hacer es tener ganas de divertirse, porque creo que a eso es que venimos aquí, a divertirnos. Y lo único que también tienen que hacer es que solo patear el balón e intentar hacer el gol. Como tú ves, han marcado los tres puntos donde tienen que patear. Y el que gane, pues se le va a dar un obsequio. Tenemos desde cilindros, playeras, para que disfruten y para que apoyen a los equipos, a los corredores. Nosotros apoyamos a Jorge y a Homero con Pensoil, así que los animamos a que ustedes también los apoyen. Ok, perfecto. Oye, cositas, entonces traigo yo una activación con la gente de Ultravisión. ¿Nos da chance de patear a gol y ganarnos un premio de Pensoil? Claro que sí, a ver qué tan buenos jugadores son. No, pues mira, chécale, chécale. Ah, pues mira, golazo. Entonces vamos a pasar nosotros para hacer la activación con la gente de Ultravisión, Pensoil y por supuesto Canal 30, ¿vale? Listo, muchachos. Ven. Gracias, gracias a ti. Gracias a ti. Ay, jabón de olor, pues vénganse para acá porque me encuentro con la raza de Play. ¡Viva Play! Catherine, chiquita mamá. Chiquito papá, mi amor, mi vida, mi cielo, mi sol y mis estrellas. ¡Ay, jabón! Oye, Nancy, bienvenida en este largo cabalgar. Bienvenida a Nancy. Corona Series, la raza de Play, que ustedes lo pueden ver lunes, miércoles y viernes. Y jueves de Playlist con Nancy. Claro, claro, claro. A las 5. Ya se lo saben. Oigan, muchachas, vamos a hacer una reta para jugar con la raza de Pensoil y vamos a tirar a gol. Mi estimado Abono, tu equipo. Vamos a ganar, vamos a ganar. Ya lo dijo mi reinita, ya lo dijo, amigo. Los chaparritos somos los mejores, obviamente, mira, definitivamente. Mira, mira. No me saques de la jugada, Katherine. No. Eres alta y delgadita, tu hermosura me provoca. Ay, señores, señores, quien le atine a la mayor cantidad de los agujeritos de acá del Pensoil va a ser el ganador. Arre. Vale, va. Arre, mi mamá. Ya estamos, de acuerdísimo. Perfecto. Nancy, órale, hay que atinarle al agujero, ¿eh? Hay que atinarle al agujero. ¿Sale? ¿Cuál de los tres será? Pues ojalá y la podamos atinar a los tres para ganarles a estos chaparritos. Anda, pues. El de hasta arriba. Ya está, hasta arriba. Entonces, vamos a jugar. Señores, mi estimado Aboro, Katherine, vénganse para acá. Nancy, vente para acá, no me dejes solo. Vamos a empezar a jugar nosotros, ¿vale? Tenemos un tiro cada quien. O sea, son dos tiros ustedes del equipo, dos tiros nosotros. Uno y uno cada quien. Uno y uno. Quien meta más, o sea, quien meta los dos, gana. O quien meta uno y así. Quien meta el de este, gana. Me parece perfecto. Va a empezar Katherine. Va a empezar Katherine. Con esas botas del perro aguayo le pegó. ¡Burra! ¡Burra! ¡Órale! Va la tuya. Ahí va mi equipo. Ahí va mi equipo. Con esas botas del hijo del perro aguayo. ¡Oh! Este es de como que del equipo de Katherine. De ahí se va. Vámonos, vámonos. Échale, miren, sí. ¿Qué camas? Vámonos. ¡Ay! Cerca. Baboro, te doy tu. ¡Baboro de poder! ¡Baboro de poder! ¡Baboro de poder! Ahí está. Gracias, Pensoil. ¡Ay! ¡Órale, mi mamá! ¡Venga! Casi, subimos cerca, muy cerca. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que hace. Ahora, Bam Bam, aquí está, aquí se define la onda, ¿eh? Aquí se define todo. Mi Bam Bam. Un calentamiento. Tres. Ahí está. Ah, mira nada más, le están dando unas lecciones de calentamiento al Bam Bam, porque aquí se puede definir todo. Aquí está el gol que acaba al equipo o el que le da la gloria. Así es sencillo, mi Bam Bam. Sí. Pellizó en el terrible bombón zamorano. ¿A quién le debes tu victoria? A Pensoil. Eso, venga entonces, venga, venga, Bam Bam. Aquí está, aquí se define todo. Vamos, equipo, mi hermano. Vamos. Este tiro, vamos, equipo, nos diferencia. ¡Ay! Resulta que todos somos tan malos que empatamos, mi hermano.
Empatamos, empatamos. Así se divierte. ¿Cómo es la vencida? La última. ¿La última? Última ronda, vamos a última, última, última. Échale, mi amor. Última. Hola, Kateri. ¡Burra! ¡Se ganó una! No manches. Oye, ahora sí se va. Ahora sí Nancy va a decir: ¡ay, pero por qué no me habían dicho antes! Exacto. Nancy, no te quedes atrás, no te quedes atrás. Órale, que te den tu colofón. A ver, venga pues, detenme. ¡Mira la revancha! ¡Mira la revancha! ¡Qué rico colofón! ¡Vámonos! ¡Échale, mi Nancy! ¡Échale, mi Nancy! ¡Mira la revancha, Catherine! ¡No, no, nada! ¡Nada, nada! ¡Nada, nada, nada! Oh, ok. Mira, mi mami, no va a ser necesario que yo meta el gol, porque ya lo metió Kateri por mí. Perdimos, perdimos. Son activaciones que ustedes encuentran en la NASCAR Corona Series aquí en Aguascalientes, en la gran final. Bienvenida a la NASCAR Corona por segunda vez, la gran final en Aguascalientes. Gracias a la gente de Pennzoil. Vean nada más la lluvia de regalos, mucha lluvia de regalos. Y pues bueno, véngase a divertir cuando vuelva la NASCAR Corona Series el próximo año. Quédese con nosotros, de verdad vale la pena. Así es, niñas, muchas gracias. Ganamos, vamos, obviamente nosotros somos unos ganadores. Como lo dije desde el principio, ve nuestro cilindro, somos... ¡Me gané un Colofox! ¿Qué tal además? Bueno, eso es para que se den cuenta que las mejores cosas vienen en frascos pequeños, ¿no, mi reina? Así es, los mejores perfumes vienen en envases pequeños. Y nosotros los chaparritos cabemos más veces en el corazón. ¡Ay, Dios mío! Mi niña tan linda. ¡Nan! Gracias, lo siento que hayas perdido, discúlpanos. Pues que ni tan perdí, porque mira, me tocó Colofox, igual que a Katherine. Ay, yo también ahorita le doy su Colofox. ¡Ah, okay! ¡Y que se la cree! Amigos, vamos a... continuamos con más, amigo. Póngale play, señor DJ, ¡vámonos! Señores, continuamos con más de la diversión, la pura mendiga loquera. Oye, parece verano en diciembre. Sí, está cañón, ¿eh? Pareciera que estamos en una época de feria, pero tranquilamente, ¿no, mi mamá? No manches, sí, hacen falta las agüitas de Jamaica. Ahorita yo me voy a llenar mi cilindro que me acabo de ganar allá con la raza de aquí de la NASCAR. Oye, mi estimado Boboro, fíjate... Gracias a Ultravisión, que siempre está presente, siempre presente en las grandes producciones a nivel nacional. Exactamente, no podíamos estar fuera, pero por ningún motivo, siempre en los mejores eventos. Ultravisión, con grandes promociones, con los mejores canales. Los canales de más audiencia están en nuestro sistema, mi bam bam. Pues es que sí, ¿para qué quieres tantos canales? ¿Para qué quieres 100 canales y nomás ves 1, 2, 3, a lo mejor 10 canales? Y nosotros tenemos lo mejor de lo mejor, lo más perrústico. Tenemos canales platino, canales premium, sí. Canales plus. O sea, no tenemos cualquier canal. No. Y la diversión garantizada en canales para los niños, en cuestiones juveniles, películas, ya lo dijiste. O sea, todo cae sobre lo mismo. Los canales de mayor audiencia, los canales que más pelamos cuando estamos dándole un brinco entre canal y canal, son los que tenemos en Ultravisión. Así es, así es. Y con nosotros, y con la NASCAR, y con ustedes, Ultravisión. Señor DJ, vámonos combinándole nosotros porque ya la carrera ya empezó y vamos a ver qué onda con los carros chocones. Oye, de hecho, hay que ir checando, mi mamá, en la cuestión... Bueno, vamos a las gradas, como ya lo mencionas. Vamos al graderío, vamos a platicar con la gente y a ver cómo se la está pasando, qué es lo que opina de las carreras, de las, no sé, 50 y tantas, 60 y tantas vueltas que deben de llevar ahorita. Esto en un cálculo, porque igual ya llevan más, o con eso de que se presentan ciertos accidentes que esperemos no exista en esta ocasión, y que si se presentan, que son normales, pues sean cuestiones mecánicas y que no lleven a más, ¿no? Que nos platiquen cómo están viendo la carrera, que nos platiquen con quién vienen, que nos platiquen pues cómo andan en una de esas también, ¿verdad? Porque ya en un momento dado ya andan más para allá que para acá. Y ya, ¿estamos en las carreras? O, yo pensé que era el box, hijo. No, ¿qué pasó, señor, verdad? Exactamente, no, fíjate que yo al carro número 16, de carro ultra, ¿verdad? Que esta vez está piloteando mi compadre Luis Felipe. Le dije, carnal, para que no te aburres, son un montón de vueltas, son como 200 y feria. Para que no te aburres, mira, déjate presto este disco de Fito Olivares para que le pongas en la canción número 2 y trae Juan a la Cubana para que te pongas ahí bien chidote, ¿verdad? Entonces, por eso mi compadre mi estimado Felipe, mi estimado Luis Felipe, no se va a aburrir. A lo mejor nosotros ya se bajaron a dar un descansito porque
porque se marean de tanta vuelta. Pero mi compadre, no, pues este va bien tranqui, escuchando Juana la Cubana. Oye, mi mamá, y hablando de esto, ¿qué te puedo decir? Tú vas manejando. Yo creo que a la vuelta número 50, no, ¿qué cuál es vuelta? A la vuelta 20, yo ya tendría que bajarme el automóvil con una crayola a dibujarme otra vez ahí el negocio, amigo. Porque ya así voy a terminar plano, hijo, ¿no? A la vuelta, no, vuelta 20, vuelta 15, así. Me paro en medio de la cancha, te iba a decir, en medio de la pista y hago así. Tiempo Empire, deme chancita, agarro. Y otra vez, ahora sí. Cámara, amigos. Y fierro de nueva cuenta, mi mamá, porque si no, no la libraría. 160 y tantas vueltas. Está cañón. Se debe tener una preparación tanto física como mental para poder realizar, para poder desempeñar de manera óptima un evento, una profesión de este tipo, amigo. Sí, yo creo que los doctores esos de... Mira cómo se oye bien chidote. Ya se escucha. Ya. Rugir del motor. Ya, carnal, yo creo... ¿Cómo se llaman los doctores que atienden las almorranas? ¿Almorraneros? Bueno, los doctores almorraneros. Yo creo que así hacen su agosto terminando cada carrera, compadre. ¿Por qué? Porque pues es que la rayuela de canela sí está canija. Sí, sí, está complejo. Vemos a todo mundo ya. Por allá vemos a un campeón, a un futuro campeón. ¿Viste el amigo con la playera de las poderosísimas e indestructibles Águilas del América? Claro, claro, es que se ve de todo en la NASCAR Corona Sirius. Señores, este es el rugir de los motores. Esta es la internacional pista NASCAR Aguascalientes. Nuestro lugar, no sé, compadre, el G1 Graal G13. Aquí mero, mi mamá. Aquí mero es, carnal. Aquí mero. Arre, arre, señores, ya estamos en nuestros lugares, corte comercial y regresamos para lo mejor de lo mejor de la NASCAR Corona Sirius, papá. Póngale play. Así es mi tierra. Continuamos.